vemos que hay un camino planteado para recomponer todas las condiciones, no solo la frontera, sino las garantías de pago, sino además también una estabilidad que garantice que el próximo gobierno no pueda cerrar la frontera, que no se vuelva un tema político, porque a los empresarios para invertir les importa la certidumbre. En ese orden de ideas, también la confianza y la alcaldía de Medellín, en asocio con el señor embajador, con ProColombia y otros, vamos a hacer gestiones, primero que todo para que una ruta de Wingo, que ya está aprobada por Aerocivil, se active rápidamente entre Caracas y Medellín y Medellín-Caracas. Eso va a permitir nuevamente el intercambio de pasajeros entre los dos territorios, que obviamente esperamos que estén llenos de empresarios. En Venezuela hay todo por hacer, hay una gran oportunidad. Queremos que el primer viaje de un avión de Wingo hacia Caracas esté repleto de empresarios que vayan con muchas oportunidades de negocio y que eso se convierta definitivamente en empleo en Medellín. Nosotros creemos que podríamos recuperar hasta un punto de empleo con la reapertura de la frontera con Venezuela. El viaje con empresarios lo tenemos programado para enero. Sin embargo, si más rápido se aprueba el vuelo Medellín-Caracas, pues más rápido podríamos hacer esa tarea. Nosotros creemos que hay al menos un punto de empleo que se perdió y, por tanto, ese mismo punto se podría recuperar. Hay varias tareas que tenemos en este momento, las partes y en las que estamos concentrados con el apoyo del señor embajador y del gobierno nacional representado en ProColombia. Una de ellas tiene que ver con la garantía de pagos y la flexibilidad en el tema de pagos, porque hoy hay dificultades al respecto y hay además una experiencia negativa en relación al tema de pagos. La segunda, lo que piden los empresarios es que haya una garantía de que la frontera no se va a cerrar en el próximo gobierno, que no sea un tema de que cada político abre o cierra según su conveniencia, porque a los empresarios les gusta la certidumbre. Y en ese orden de ideas, pues es muy importante a esa certidumbre sumarle confianza. Y esa confianza se hace es precisamente volviéndonos a ver, volviéndonos a encontrar. Y por eso estamos haciendo gestiones con el señor embajador para que se reactive una ruta que ya está aprobada además por la Aerocivil. Estamos esperando la aprobación del gobierno venezolano, una ruta de Wingo que va de Medellín a Caracas. La reapertura de esa ruta esperamos que se llene y que los primeros vuelos salgan con muchos empresarios antioqueños que traigan muchas oportunidades de negocio y con ello muchos empleos para Medellín. En muchos sectores hay oportunidades, en el tema alimenticio, en el tema industrial en general hay muchas oportunidades. Allá faltan desde medicinas, de llantas, productos alimenticios y muchas cosas faltan en Venezuela e incluso también muchos temas de infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura eléctrica, ahí EPM podría tener una oportunidad para poder reorganizar y para poder invertir y para poder hacer negocios de las grandes oportunidades y falencias que lamentablemente hoy existen allá. Eso sí, se tienen que dar las garantías de pago necesarias, tiene que haber la estabilidad jurídica necesaria, de modo que se puedan hacer los negocios. Entonces, noticias importantes. La primera, que el empresario antioqueño está emocionado con la idea de que se reabra la economía. Hay muchas oportunidades de negocio. Segundo, que se va a reabrir una ruta Medellín-Caracas, o sea, abrir una ruta Medellín-Caracas que ya está aprobada por la Aerocivil, es para la compañía Wingo. Estamos esperando la aprobación del gobierno venezolano y esperamos que el primer vuelo que ocurra para llevar empresarios antioqueños que tienen una amplia experiencia exportando a Venezuela y que fueron suspendidas por el cierre abrupto de la frontera. En ese orden de ideas, si eso ocurre antes de enero, cuando estemos programada la rueda de negocios en Venezuela, pues será antes, pero la fecha estimada será enero. Más o menos 30.000, de 30.000 a 40.000 empleos significa un punto de empleo. Eso es lo que se podría generar adicional si se reabre de forma efectiva, porque está abierta de forma física, pero la reapertura efectiva significa recuperar la confianza, crear mecanismos que den garantías en el sistema de pagos y adicionalmente que haya una garantía de que no se va a cerrar la frontera. Los empresarios hacen inversiones muy grandes para poder abrir una nueva línea de negocios. Lo importante es que esa línea de negocios no se cierre por el vaivén político. No, eso se va dando de forma paulatina y se va gestando en la medida en que se hagan, por ejemplo, ruedas de negocios. Ya varios empresarios antioqueños han planteado el interés de participar en una rueda de negocios, empresarios que viajarían a Caracas
a conocer qué necesidades hay, qué oportunidades de negocio hay, cuáles son las garantías de pago. Allá en este momento, afortunadamente, están pagando en efectivo, incluso anticipado, están pagando en dólares. Hay realmente una oportunidad en muchos sectores y están esperando que empresarios antioqueños vayan con su capacidad de trabajo, con su ánimo de trabajo, para poder invertir en productos que puedan ser exportados al territorio venezolano. Con el liderazgo de ProMedellín se viene trabajando en una agenda para fortalecer varios campos, para fortalecer los productos alimenticios, para por ejemplo, desde la mayorista hay todo un interés para, digamos, abastecer a Venezuela de productos alimenticios. Hay temas también desde el sector público, empresas públicas de Medellín tienen interés en conocer las oportunidades de negocio que podrían gestarse para poder, por ejemplo, reparar o para poder invertir en la infraestructura eléctrica si se dan las condiciones jurídicas y las garantías económicas necesarias, pero también la aérea. Wingo ya está manifestando interés en reabrir la apertura de la línea o de la del destino Medellín-Caracas, y ahí se van a ir abriendo más oportunidades. Lo importante es, como he dicho, entender que la economía no puede ser ni de izquierda ni de derecha, que la economía es la economía. Así como uno no cierra los negocios con China, pues es ridículo haberlos cerrados con Venezuela. Eso nos costó entre 30 y 40 mil empleos en Medellín, que lo perdieron ¿quiénes? Pues los más pobres de la ciudad. Reactivar este comercio puede recuperar esos 30 mil o 40 mil empleos en la ciudad, y nuestro propósito más importante ahorita, nuestra meta, es llegar a un dígito y hay una oportunidad.